Algo que le preocupa no solamente a Medellín, Antioquia y a la región es el fenómeno del Niño. No solamente le preocupa a la región, sino también al país. La pregunta que nos hacemos de fondo es ¿cuánto va a durar el fenómeno del Niño y qué tan cerca estamos de una crisis si llega a durar el fenómeno del Niño más de lo que se tiene presupuestado? Por eso nos acompaña el doctor Carlos Orduz, vicepresidente de Gerencia de Energía de Generación de Energía de EPM. Doctor Carlos Orduz, bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué tal este diciembre? Muy bien, animado afortunadamente. ¿Animado, sí? Sí. Bueno, eso es lo importante. El fenómeno del Niño, ¿qué cálculos tienen en EPM desde su cargo, desde su administración? ¿Qué visualizan? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es? ¿Y cómo nos tenemos que preparar? Por el principio. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Ah, bueno, ¿qué es el fenómeno del Niño? Es un fenómeno natural, sí. ¿Cierto? Es un tema climático, normal, cíclico. La temperatura del Pacífico sube un poquito, uno, un grado y medio, dos grados. Entre más suba la temperatura del Pacífico, quiere decir que menos agua va a haber, menos va a llover. Sí. Entonces, habiendo escasez de agua, pues tendremos menos agua para generar energía, que es la principal fuente de generación. Sí. El fenómeno del Niño es un fenómeno natural, climático, que se produce por el calentamiento del Océano Pacífico. Y eso significa que hay menos agua disponible y menos lluvias. No quiere que no llueva. Está lloviendo, pero llueve mucho menos. ¿Cada cuánto sale el fenómeno del Niño? Cada cuatro, cada cinco años. Son ciclos que se dan más o menos en eso. Periodos de niña y periodos de niño. Son procesos normales. Lluvias muy fuertes como las que acabamos de vivir y ahora estamos en fenómenos de sequía o de menos lluvias. ¿Ya estamos en fenómeno del Niño? Sí, ¿Y desde hace cuánto? Estamos en fenómeno del Niño desde mitad de año de 2023. Es solo que el fenómeno se va acrecentando. Y ustedes ven semanas muy calurosas. Agosto fue muy caluroso. Octubre, ahora diciembre muy caluroso. Esperamos que enero y febrero sean muy calurosos también. ¿Por qué sigue lloviendo en el Valle de Aburrá, en Medellín, por algunos momentos? En Colombia no hay un régimen de invierno, verano, sino hay un régimen de lluvias y de sequía. Temporada seca. Pero no quiere decir que cuando hay Niño no llueva. Sí llueve, ahí afortunadamente no llueve. Por fortuna. Por fortuna. Claro. Entonces, existe el fenómeno del Niño, pero hay lluvias esporádicas y a veces muy fuertes. Dos, tres días, una semana llueve mucho y luego otra vez hay sequía. Vicepresidente, en este fenómeno del Niño siempre la preocupación está que baja el nivel de los embalses. Sí. ¿Cómo se prepara entonces EPM para poder garantizar esa generación de energía? La preparación consiste en varias cosas. Uno es tener los embalses con suficiente cantidad de agua. Particularmente el embalse de Guatapé es el que más se protege, sí, porque es el embalse del país que más agua puede contener y reservar. Los embalses son como una batería. Digo que usted si a las 4 de la tarde se está quedando sin batería y no tiene cable y no tiene dónde conectarse, usted tiene que hacer uso eficiente de su celular. Así pasa con los embalses. Los embalses en el país en general tienen una capacidad más o menos para atender 3 meses de generación hidráulica, solamente 3 meses. El embalse de Guatapé tiene una capacidad un poco más larga. Entonces, uno es reservar agua en los embalses. Por eso muchos preguntan que por qué aun cuando hay agua en los embalses no generamos y utilizamos toda esa agua, porque hay que reservarla para meses como diciembre, enero y febrero, que van a ser meses mucho más duros. Pregunta, entonces, si el fenómeno del Niño dura más de 3 meses, ¿nos veríamos en calzas prietas en el tema de generación de energía o no? Como tenemos esas lluvias esporádicas, entonces vamos recargando. Es un suspiro. Es un suspiro. Sí. Pero si fueran 3 meses sin lloviznas. Podríamos tener posteriormente dificultades, pero para eso está el respaldo de las térmicas. Entonces, cuando la hidráulica hay menos agua y generamos menos energía vía hidráulica, entonces se prenden las térmicas a carbón, gas o con líquidos, que son térmicas que operan mucho más costosas. Por eso es que el precio tiende a subir. ¿Y dentro de la generación de EPM, qué porcentaje es con hidráulica y qué porcentaje con térmica? Nosotros tenemos cerca del 90% de la energía que generamos hidráulica. Y un porcentaje que puede estar entre el 10, eso va fluctuando según la capacidad para generar energía hidráulica. Pero en general, en capacidad total, podemos estar un poco por encima del 90 de hidráulica y el resto en energía térmica y algo que teníamos en eólica. María Andrea. Cuando hablamos, vicepresidente, de la energía que tiene disponible EPM, ¿a qué hacemos referencia? ¿Solamente a esa cantidad del embalse de agua? Es que el embalse de agua, ahí estoy redundando, del embalse que tenemos, por ejemplo, en Guatapé, que es muy diferente a lo que hay en Hidroituango, que Hidroituango no es un embalse. Hidroituango sí tiene un embalse, pero es mucho más pequeño. Okay. Y además, ¿qué sucede?
que Ituango tiene 4 unidades, 300 megavatios cada unidad, o sea que jala mucha agua, consume mucha agua, y hoy las 4 unidades están operando de manera permanente. Entonces, se agota mucho más rápido porque la capacidad de almacenamiento de cada embalse es diferente. Entonces, EPM igual tiene la capacidad de ofertar energía todos los días. Todos los días. Todos los días ofertamos, no solo EPM, sino las demás empresas que también generan energía, que también tienen sistemas hidráulicos. Y lo que hace el país a través de su sistema interconectado nacional es que todos aportamos al sistema. Okay. Esa es la... ¿Cómo la ofertan y cómo funciona eso? La oferta de energía básicamente es... Cada empresa produce una energía según sus fuentes y la vende en dos vías diferentes. Uno es en los contratos de largo plazo, que es algo que en general no se conoce. La mayor parte de la energía se vende y se contrata a largo plazo. ¿Qué significa? Que hay un precio estable. Y hay una pequeña porción de energía que es la que se vende en la bolsa. Esa es la que está sujeta a esas modificaciones de precio. Hay empresas poco expuestas a bolsa, o sea, poco compran o venden en bolsa, y hay otras que compran el 80, el 90% de su energía en bolsa. Quiere decir que cuando el precio en bolsa está bajito, compran barato. Bueno. Pero cuando la energía está a 600 pesos como ahora, o a 1000 como estuvo hace un mes y medio, tienen que comprar energía cara. ¿Cómo se financia, cómo se estructura cada empresa de generación y de transmisión y distribución? Es la clave. ¿Quiénes pueden comprar energía en bolsa? ¿Solo empresas? Solamente las empresas. ¿Y EPM la vende todo? EPM tiene... una gran porción de su energía contratada a largo plazo. A largo plazo. Que puede oscilar entre el 60 y el 90% de la energía. Nosotros solamente colocamos la energía en bolsa, la que nos sobra después de cumplir todos los contratos o la que necesitamos si eventualmente no somos capaces de generar la energía. Exacto. Doctor Carlos, ¿por qué? Hay una pregunta que siempre nos hemos hecho en la primera mesa de opinión de Antioquia, es ¿por qué si los embalses están en un límite aceptable, en un límite bueno, están llenos, ¿por qué la tarifa de energía sube? Porque hay que reservarlos. Uh-huh. Uno podría, en un momento de sequía, generar con los embalses y vaciar los embalses y mantener un precio bajo. El tema es, y cuando lleguen estos meses permanentes de sequía, vamos a tener agua. Entonces, ¿qué se va a presentar? Escasez. Escasez. Porque las térmicas no son capaces de atender toda la demanda nacional. Y un factor además que se presenta cuando hay aumento de temperaturas es que la gente consume más energía. Sí. El aire, el ventilador. La nevera requiere. Todo se requiere. Entonces demandamos más energía. Y ahora en Navidad aumenta. Y ahora en Navidad aumenta porque tenemos arbolitos, cocinamos más, las industrias consumen más energía y cada vez tenemos más electrificación de la economía. Sí. Entonces hay mucho más demanda y la demanda está creciendo mucho. Entonces, por lo tanto, la oferta debería crecer igual. Yo me devuelvo un poquito. Usted hablaba hace un momento de cómo funcionaba el sistema de energía en Colombia. Nos explicaba un poco. Pero, y hablaba pues como de eso, todo lo que tiene que ver esa interconectividad y lo que produce en el caso de EPM que va para todo el país. Pero eso beneficia en algo que Antioquia tenga una empresa tan fuerte como EPM en el tema energético, pues finalmente pues lo que produzca Antioquia con EPM es para todo el país. Es para todo el país y beneficia a Antioquia, por supuesto, porque es un sistema interconectado. Entonces estamos nosotros los generadores, pero también está la empresa de transmisión y distribución. Si la empresa de transmisión y distribución tiene buena cobertura como en Antioquia, poco más del 97% quiere que le va a llegar a todos. Nosotros como generadores lo que hacemos es aportar la energía generada a todo el sistema. Y las empresas de transmisión y distribución, EPM misma, o las empresas de diferentes, en el caso del grupo EPM, EDEC, CHECK, SENS, las empresas de Santander, cada una de ellas tiene un sistema de distribución. Algunas tienen buenas coberturas. Hay departamentos donde tienen coberturas del 70%, del 60%. Depende de quién preste el servicio en cada región. Ahora, la formación de precio en cada región también es diferente. Está el precio del generador, el precio de la transmisión de la energía y el precio del comercializador, más los cargos que el gobierno asigna. Si una empresa de transmisión y distribución es eficiente comprando energía, comprando la transmisión y haciendo la distribución, va a tener mejor tarifa. Por eso en Antioquia hay mejor tarifa que en otras regiones del país. Sí. Una pregunta ignorante. El líquido, el agua de la generación, ¿no se utiliza para el consumo? Sí. El agua de la generación, cuando llega a un embalse, llega en una calidad. Posteriormente, para poder utilizarla, el agua tiene que estar en condiciones apropiadas. Ese proceso lo que hace es limpiar el agua. Cuando el agua pasa a través de una turbina o cualquier sistema de generación, el agua sale más oxigenada y sale mejor.
y debe ser entregada al río para garantizar el caudal, para garantizar las actividades de pesca, las actividades agrícolas. O sea, uno no puede, por regulación, retener toda el agua y secar el río. No, hay que garantizar que el río. ¿Y cómo se entrega el agua? Bien sea por el agua turbinada o por el vertedero arriba y se entrega el agua al sistema. Doctor Carlos, ¿cuántos años en EPM ya? Cerca de 14. Cerca de 14. ¿Auguría algo positivo para lo que va a ser el enfrentar ese fenómeno del Niño? ¿Cómo estamos? Sí, el sistema en general, no solo EPM, sino el sistema en general, un sistema robusto, bien estructurado y con buenos respaldos. De manera que en el corto plazo nosotros no prevemos que haya sistemas, problemas de corte ni de racionamientos, no se prevé eso. Sí, tenemos alguna preocupación en el mediano plazo. ¿Qué porcentaje de la generación de energía del país lo suministra EPM hoy? Nosotros aportamos, hoy fue el 25%, pero nosotros aportamos entre el 20 y el 32%. ¿Por qué? Porque no todos los días tenemos la misma capacidad. Hay épocas en que llueve mucho en Antioquia o llueve mucho hacia las zonas de Santander, Boyacá, donde están las otras centrales. Entonces, depende de donde haya más capacidad, se genera un poco más. Pero nos movemos entre ese rango. Nosotros tenemos una capacidad de mercado, digamos, de tamaño e infraestructura, cerca del 23%. Perfecto. Ahí nos movemos. Don Carlos, pues muchísimas gracias.